Adelante, Ariadna. Suscríbete, comparte y regálame tu like. ¡Mucha atención! Con su permiso, presidente, buenos días. Vamos a presentar las reformas constitucionales para el bienestar del pueblo de México. Y vamos a iniciar con la pensión de adultos mayores. Como ustedes saben, ya es un derecho en la Constitución, solo que está establecido a los 68 años y a los 65 para la población indígena. A partir del 2021, el presidente tomó la decisión de que esta pensión se entregara a partir de los 65 años. De tal manera que estamos homologando la propuesta de la reforma constitucional, este derecho a lo que ya sucede con esta pensión. De tal manera que los adultos mayores tengan garantizado su derecho a partir de los 65 años. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad, es en esta reforma constitucional que también se homologa a una estrategia en la que hemos ido avanzando para que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad permanente entre los 0 y los 64 años de edad. Actualmente, la Constitución establece que es un derecho universal para los menores de 30 años y para la población indígena. De tal manera que se da un avance muy importante para que esta pensión sea universal. Adelante. Y también en materia de discapacidad se establece en esta propuesta de reforma constitucional el derecho a la rehabilitación, dando prioridad a las personas con discapacidad menores de 18 años, es decir, las niñas, los niños y los jóvenes, que es la edad temprana en donde la rehabilitación surte mayor efecto para que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Eso es cuanto en materia de nuestros temas. Gracias. Suscríbete, comparte el video y atención, las pensiones bienestar. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y todos. Dentro de las reformas contempladas, el artículo 123 de la Constitución se encuentra la relacionada con plasmar la garantía del Estado mexicano de continuar asegurando el derecho al trabajo de la juventud mexicana a través de un mecanismo como lo es actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Antes, en los gobiernos neoliberales y autoritarios del pasado, la juventud mexicana fue olvidada, fue humillada, marginada y excluida, a la cual no se le garantizaban los derechos básicos como el de la educación y el trabajo. Por el contrario, se les dio apodos como el de ninis, burlándose y caricaturizándolos, culpándolos del abandono en el que se encontraban. En 30 años, el gasto destinado a las áreas de juventud, más no que fueran invertidos directamente en las y los jóvenes, fue solamente de 6.700 millones de pesos, sin que significara una inversión que permitiera en la juventud un desarrollo y bienestar, así como su felicidad. Siguiente, por favor. Desde el inicio del primer gobierno de la transformación se tuvo claro que la juventud debía estar en el centro de las decisiones que permitieran construir un país justo y democrático para todas y para todos. Así, desde el año 2019 se comenzó con la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ha facilitado la incorporación de ya casi 3 millones de jóvenes en diversos negocios, talleres, tiendas, empresas, en donde se capacitan así para el trabajo, mientras reciben un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, así como su incorporación en el seguro médico del IMSS. A la fecha, entre 2019 y el día de hoy, se han invertido ya 115 mil millones de pesos en la juventud de manera directa y sin intermediarios, lo cual significa 17 veces más de lo destinado en los últimos 30 años por gobiernos anteriores que le dieron la espalda a generaciones enteras. Ahora, para poder interrumpir este círculo vicioso de dejar a los jóvenes a su suerte, lo cual generaba dinámicas nocivas no solamente para ellos, sino también para sus entornos y la sociedad en general, se atienden como nunca a través de las becas educativas y también a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro de Acceso al Trabajo, pues a todas y todos los jóvenes. Y en ese sentido, pues bueno, decir simplemente que como parte de los resultados de este programa, que ha demostrado ya su efectividad y alcance como política pública, 6 de cada 10 jóvenes que participan en el programa encuentran un empleo o actividad productiva. Siguiente, por favor.
De esta manera, pues bueno, resulta imprescindible que el programa se convierta en un derecho y poder así continuar con la construcción de una generación ganada que habrá de ser justamente la generación de la transformación del presente y del futuro. Y para ello la iniciativa de reforma establece que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a los jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentren en, que se encuentren, perdón, en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas en términos que fije la ley. De esta manera, se busca garantizar que nunca más se vuelva a olvidar de las y los jóvenes y que estos cuenten con una herramienta para ejercer sus derechos constitucionales. En el entendido de que hay un consenso de que este programa ha significado un parteaguas en la atención de la juventud y que se tiene que mantener, al igual que lo hicimos así con las otras reformas presentadas en los días anteriores, aprovecho nuevamente el espacio para hacer un respetuoso llamado a las y los legisladores en el Congreso de la Unión a respaldar y aprobar esta reforma y estar en consonancia con el mandato que se dio por parte del pueblo de México de que nunca más un México sin sus jóvenes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes del 2020, con la modificación del artículo 4 constitucional, en el cual se establece la obligatoriedad para el Estado mexicano de crear un sistema de becas para atender a todas y a todos los jóvenes de más escasos recursos, solamente se contemplaba antes en la Constitución la beca para estudiantes indígenas en el país. La modificación constitucional que se propone integra lo que ya contempla el artículo 4 constitucional desde el 2020, que es la creación de un sistema de becas en todos los niveles educativos para estudiantes en situación de pobreza y además incluye el incremento presupuestal de manera progresiva año con año en el artículo 4 constitucional, es decir, en el cuerpo de del 4 constitucional. Esto es algo que ya en la realidad el día de hoy sucede y podemos verlo como ejemplo en la siguiente diapositiva. En el incremento tanto de beneficiarios de los programas de becas como en el monto que ha ejercido la Coordinación Nacional de Becas desde su creación en el año 2019. Por ejemplo, en el año 2019, en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, llegamos a atender a 4 millones de niñas y niños estudiantes de este nivel educativo. Para el año 2023 fueron 6 millones. La inversión presupuestal en el año 2019 de educación básica fue de 24 mil millones y para el año 2023 de 33 mil millones. En el caso de educación media superior, en el año 2019 llegamos a atender a 4.8 millones de estudiantes de educación media superior, para el año 2023 5.8. En el caso de licenciatura fueron 359 mil jóvenes beneficiados en el año 2019 y para el año 2023 logramos crecer hasta 620 mil para con ello conseguir un total de 22 millones de estudiantes beneficiarios en estos 5 años de gobierno. ¿Qué ocurre cuando se decide beneficiar con una beca educativa a los estudiantes de mayor pobreza en el país? Comienza a disminuir el abandono escolar. Como un ejemplo, podemos ver el caso de educación media superior, que era el nivel educativo donde mayor abandono escolar había en el ciclo escolar 2018-2019, era del 14% de abandono escolar. Para el año 2022-2023, poco menos del 9%. Este incremento presupuestal que ya se lleva a cabo el día de hoy, pero que se reafirma con la reforma constitucional en el artículo 4, lo podemos ver también en el monto de las becas mensuales que han tenido desde el año 2019 al año 2024. En el caso de educación básica y educación media superior, en el año 2019 el monto fue de 800 pesos y en el año 2024 llegamos a 920. En el caso de licenciatura, en el año 2019
fueron 2.400 pesos y para el año 2024 serán de 2.800 pesos. En resumen, la reforma constitucional plantea que las becas se incrementarán cada año de manera progresiva para poder llegar a un monto mayor y a una cobertura mayor. Muchísimas gracias. Suscríbete, comparte y regálanos tu like. Vamos. Bye. Empezamos acá.